Move to the side. Sí, cansado, pero gracias a Dios motivado porque pude llegar a los Estados Unidos. Pasé la selva de Darién, donde hubieron personas muertas, personas que no pudieron llegar, aunque sea a Panamá, personas que morían de infarto, porque los picaba una culebra o porque era muy rudo el trajín para llegar aquí. Y como todo, pues muy difícil para tratar de llegar aunque sea a México y después a México ya es otro proceso diferente. Pues. Pues no, yo sí he escuchado que el gobernador de Texas es antiinmigrante, pues, que a él no le gusta a los inmigrantes, que es una persona como Trump. Y es como una guerra entre el partido del gobernador de Texas con el partido de Biden. So, I think that was a little bit unexpected and very disappointing that that was the way they were transported. So that their most basic survival needs. We have never met any of these people. So these individual lives are being put on a very difficult trajectory for their asylum claims because of an issue of misaddressing at the southern border. This is an issue that could be fixed by the Department of Homeland Security, and if not, by the Department of Homeland Security's boss, the Department of Justice and the Attorney General, have every reason to stop this practice, because our understanding is that this current federal administration is extremely supportive of the entrance and inclusion of asylum seekers here in the United States. Cuando estuvimos en México, yo me calé una marcha más de 12 horas caminando y con ese dolor, pero para mí mi meta era avanzar para llegar aquí, más nada, esa era mi meta y Dios me dio fortaleza y aquí estoy. Para continuar luchando para mi familia, para salir adelante, porque el futuro de uno es eso, venir a trabajar para prosperarse, no estancarse en las cosas ni nada. Nuevamente, bienvenido a Washington DC. Sígame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenida. Hola. Hola. Bienvenido. Adelante. ¿Cómo están, muchachos? ¿Y estás buscando asilo? ¿Qué es tu plan? Estoy buscando asilo. Hola. Bienvenidos. Gracias. Again, come on.
There are people that have had miscarriages that have been put on buses shortly after. It's extremely difficult when we receive them. We've also treated people that have been abused along their journey, so we try to connect them with the right resources. Y de ahí hay personas que te orientan si tienes para el pasaje, si no lo tienes, y te dan opciones, ¿no? Si no, también puedes esperar a tu familiar, también me dijeron. Nos dieron varias opciones y nosotros optamos por irnos en bus, que era totalmente gratuito. Gracias.